Ante la cantidad de casos reportados del virus de chikungunya y las condiciones comunitarias que Noticias 24/7 pudo evidenciar, el Departamento de Salud y el municipio de San Juan llevó a cabo un proyecto de impacto comunitario con el propósito de atajar el alza en casos en el sector Marina de Barrio Obrero. Estamos haciendo intervenciones educativas, que es número uno, intervenciones de recogido de escombro, y en la mañana hubo una actividad de aspersión, lo que la gente conoce como fumigación. En términos de dengue, hasta el momento se han reportado 2.224 casos sospechosos, de los que 366 han sido confirmados, que se interpreta como cifras normales. El virus de la chikungunya es el que ha crecido en los últimos días desde su entrada a Puerto Rico, con 118 confirmaciones de 301 casos sospechosos. El 80% de estos casos corresponde a la zona metropolitana. De ese 80%, el 90% probablemente son de el municipio de San Juan. Muchas de las personas son miembros de comunidades aledañas al Caño Martín Peña o de otras áreas en Santurce. El llamado a la prevención no solamente recae sobre los residentes cercanos al Caño Martín Peña, sino a la comunidad en general, pues nadie es inmune al virus del dengue ni la chikungunya. Todos estamos a riesgo, esto no es un problema del Caño nada más. Todos estamos a riesgo porque aquí nadie tiene inmunidad contra esta infección. Así que es muy importante eliminar los criaderos, usar el repelente. Si estás enfermo, tienes fiebre, usa el repelente, no dejes que te pique un mosquito para que luego ese mosquito infecte a otro. Visita, consulta a tu médico, haz lo apropiado. José Alberto Rizarri, Noticias 24/7.